Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa más de Creador. Otro, digo, así como otro más, porque ya llevamos 303 programas difundiendo principalmente lo que es el arte local en este programa que hacemos con Librería Cervantes y Primeros Pasos de Ediciones, y que ya vamos a cumplir ya 6 años, el 21 de diciembre, desde la primera vez que salimos al aire en el canal Sexta Visión. Y hoy día estoy con Gonzalo Vergara. Él es artista visual y nació el 14 de enero de 1974. Desde niño incursiona en el dibujo, manteniendo siempre en tal sentido la inquietud y desarrollo por el arte gráfico. En el año 2015 es invitado a participar en el libro Postmigratorio de la poeta Alejandra Guerra, con tres obras que representan cada capítulo del libro en la técnica del collage, la cual adopta como medio de expresión. Don Gonzalo, bienvenido a Creadores. Muchas gracias. ¿Cómo está? A usted, pues, un placer, por supuesto, tenerlo aquí. Y para conversar, bueno, de todo su trabajo, de la exposición que viene, pero como siempre partiendo desde el principio. Y este inicio, bueno, ya algo hablo de que desde niño incursionas en el dibujo. ¿Cómo después te fuiste metiendo y cómo llegas finalmente a lo que es el collage? De niño, como todo niño, garabateando en hojas, vale, cuadernos, claro, haciendo dibujos. ¿Tu mamá dibujo, no te lavaba la boquita con jabón? Poco. Que mi mamá me lavaba. Saluda a mi mamá. Jabón Popeye. No, pero eran garabatos escritos. Ah, no, dibujos. Garabato, ya. Hoy día se llaman graffiti, pero va por ahí. Ya. Y de ahí, empezando en el colegio, siguiendo hacia adelante con el tema del dibujo, hasta que llegué todo el tiempo al colegio, cuando yo estaba en cuarto medio, tenía grandes inquietudes por ir a estudiar cine, pero dadas las circunstancias de la época, de todo, era como súper difícil en esa época intentar hacer cine. Habían pocos valientes que se fueron. Así que yo me tiré por el otro lado, me tiré por el lado de la ingeniería, me fui a Concepción, Valparaíso, y Valparaíso, tú sabes que Valparaíso es un arte hecho ciudad. Y de ahí tú empiezas, de ahí me empecé a codear con amigos que estaban dedicados hacia el lado del arte, seguí dibujando, seguí haciendo cosas, hasta que de repente dije, ya para, tenés que sentarte a hacer algo. Y empecé a ver técnicas de dibujo, carbón, tinta, ¿ya? Óleo un poco, acuarela, y de repente me di cuenta que las imágenes, por lo menos internas que tenían, eran demasiado fuertes, difíciles para mí, en una técnica de pintura, tratar de expresarla. Y como tenía un poco, como te decía, un poco del lado del cine, empezaron con esta mezcla de imágenes y ahí llegué al collage. El collage como técnica, como una mezcla de imágenes rápidas en un momento instantáneo que te llegan en forma, así como de golpe. Entonces, y ahí fue buscando el tema de ir a expresiones fuertes. Y creo que el collage, por lo menos para mí, significó eso, llegar a ese término de juntar imágenes en forma rápida con un concepto detrás. Ya. Es probable que me haya respondido también la segunda pregunta, pero te la voy a hacer igual. Adelante. ¿Qué tiene el collage que no tiene otra forma de expresión? Mira, respondí parte de tu pregunta. Ah, ya. No completa. Tuve esa duda y dije, a lo mejor queda algo en el tintero, Gonzalo, por favor. No, por el lado de la dualidad, no. El tema pasa porque el collage tiene esa sana y perfecta imperfección. Los cortes del collage no necesariamente tienen que ser perfectos. No necesariamente. Hay estilos de collage que buscan la perfección del corte, el tipo de hacer una buena posición dentro del corte, tono y todo lo que tú vas poniendo dentro del cuadro. Pero hay otro lado que también busca un corte hecho con la mano, que no te queda perfecto, puede expresar mucho en algún minuto, en un contexto de una obra. Oye, hay todo un movimiento del collage. Tú puedes estudiar collage en la universidad, tienes no. Collage 1, 2, 3. Hay, generalmente se va hacia el lado de los talleres. No hay así como una técnica así dedicada al collage, como se hace con el óleo, como se hace con la acuarela, con otras técnicas. No tiene una técnica, una escuela así como formada para el collage, pero sí hay grandes movimientos de collage en Europa, sobre todo en Alemania y España, tienen fuerte. Aquí en Chile somos pocos, pero vamos para allá. Creo que es una beta importante de expresar. Un poco lo hacen, ¿eh? Si tú ves los temas, cuando tú ves las carátulas de los discos, tú ves pendones, ves todo, hay un cierto grado de collage. Hay programas que te hacen collage y te llegan y te lo hacen al tiro. Tú puedes llegar y formar las fotos.
pero no, siento no es, que no es tu caso, ¿no? No es mi caso porque siento ¿cómo que se puede corroborar para ver si lo tuyo es verdaderamente? Cuando usted vea la obra va a ver esa sana imperfección que contaba en el término de los cortes. Se van viendo capas entre medio de que van haciendo que esto sea no una sola foto, sino que sea un conjunto de fotos o imágenes. Excelente. Gonzalo, la pregunta es cómo definiría o describiría tu estilo, pero te voy a hacer otra pregunta parecida. ¿Cuál es tu sello? Mi sello es explorar la sensación. Cuando tú vas hacia el recuerdo de imágenes, yo trabajo un poco, o por lo menos parte de lo que estoy haciendo ahora va hacia el recuerdo. Por lo tanto, cuando tú vas al recuerdo, vas a una imagen fuerte, rápida, que generalmente va con una sensación asociada. Y esa es la que busco. Busco esa sensación primera, la de piel. Un abrazo, un apretón de manos, un beso, es una sensación primera. Trato de eso, buscarlo en el collage. No me puedo identificar si soy hacia un lado de, no sé, como renacentista o cosas. No, voy a la imagen, al choque fuerte. Y eso va detrás de una sensación. Eso es lo que busco provocar. Fantástico. Gonzalo, nos toca irnos a comerciales. No me han dicho nada, pero de seguro ya estamos en el tiempo. Así que nos vamos a comerciales y de vuelta seguimos con muchas más cosas. Tenemos mucho más que hablar con Gonzalo aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toner, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. La Copa América nos dejó grandes recuerdos, nos dejó goles, alegrías, estrellas, un título. Pero también nos dejó un legado, uno que ha hecho de Rancagua una ciudad con más y mejores espacios para el deporte. Nuevo Estadio El Teniente, Estadio Municipal de Rancagua. Nueva Cancha 4, Estadio Municipal Patricio Mequis. Nuevo Estadio de República de Chile con la compañía. Rancagua es más deporte. Bien, estábamos pidiendo un par de cervezas acá a Mónica para, y con limón de pica para seguir la conversación, porque con Gonzalo somos muy amigos, pero la verdad es que parece que esa instancia la vamos a tener que dejar para un ratito más. Un ratito más. No se preocupe. Gonzalo, estamos hablando de tu trabajo como artista visual, ya supimos un poquito de los comienzos.
porque el collage, cómo llegaste al collage. Y ahora quisiera preguntarte, más relacionado, ha hablado también un poquito de esto, pero a lo mejor podemos volver a profundizar, que tiene que ver con lo que intentas expresar a través de tu arte y cuáles son las temáticas que abordas. Mira, estoy recién partiendo, digamos, las horas que llevo más o menos un par de años ya desarrollando la técnica del collage. Y las obras y las temáticas han sido diversas. Participé primero en un libro de Alejandra Guerra, poeta, que me invitó a participar con un... ¿Cómo es que collage se le ocurre a Alejandra invitarte a una cosa así? Mira, tenemos un cierto grado de comunión, del cual ella es mi esposa. Por lo tanto, llegamos rápidamente a convencer de que sí, era interesante poder participar en su obra. La primera participación estuvo en el... Habría dicho saludo a Alejandra, pero está por aquí. No, que después al final te voy a pedir unos minutos de agradecimiento en la franja y te mando. Entonces, Alejandra sacó su primer libro, que fue El vuelo hacia la exactitud, en la cual yo hice la portada del libro. Después vamos en el segundo libro, que ahí hice tres collages que estaban identificando cada capítulo del libro. Por lo tanto, las temáticas iban netamente asociadas a lo que van en el libro. Y esta que estoy preparando ahora va hacia, que se llama 40, esa obra que probablemente hablemos más adelante. Después adelantito de esta pregunta. Bueno, esa va más asociada a lo que es sensación y vivencias de mi vida. Y la que estoy hacia el futuro ya va más con una temática un poco más contingente hacia Pedro Lemebel. Pero son temas variados. Las sensaciones van, el abanico de sensaciones es súper amplio. Así que... Gonzalo, tienes 40 años. Dos. ¿No? Uno, 41, por dos. Ahí 40 y siempre. 40 y algo. ¿Y te molesta un poquito o piensas que no es el momento preciso? Porque a lo mejor tanto tiempo dibujando, tantos años de niño, finalmente encontrar el camino hacia donde definitivamente iba. ¿Piensas que fue tarde? ¿Piensas que fue el momento preciso? ¿Por qué además se dio? Mira, creo que fue el momento preciso. Necesitaba material y creo que 40 años es tiempo suficiente como para juntar material y hacer algo interesante. Por lo tanto, creo que llegó en el momento que tenía que llegar. Términos de madurez, términos de tiempo para poder hacerme y darme ese gusto y ese regalo de hacer cosas. Entonces, fue más por eso. Ya. Fantástico. Hablemos entonces ahora de tu primera exposición que estás a punto de montar. Vamos a dejar la invitación hecha a ustedes varias veces, así que para que vayan o vayan. Y cuéntame, lo más detallado posible, ¿qué encontramos en 40? 40 es, como su nombre lo dice, son mis 40 años. Y es mi primera obra, por lo tanto, creo que a mí como artista, como concepto de lo que tengo que hacer, para yo poder salir, tengo que ser honesto y contar quién soy. Y de ahí para adelante ya el resto es lo que viene la obra. Y eso es lo que quise hacer con 40. 40 son 10 cuadros que reflejan sensaciones que yo tuve en estos tiempos de los 40 años, gente que estuvo conmigo, personas, instantes particulares de mi vida que me marcaron y tuve que llegar a resumirlo en 10. Podría haber sido mucho más grande porque son 40 años. Me quedaron varios en el tintero, pero eso será cuando haga 80 y ahí hago el resto resto de lo que viene. 120, y ahí vamos. Se mantiene bien. Lo piropearon hace poco, incluso con señora al lado lo piropearon. El arte es así. Sí, muy bien. Entonces, la temática y el concepto de los 40 es cuando me senté a diseñar la obra, dije, voy a ir al recuerdo. Y el recuerdo generalmente está asociado a una canción. Y es súper fácil recordar momentos. Si uno va al pasado o tú escuchas una canción, rápidamente te vas a un momento de tu vida. Cuando chico, mediano, grande, da lo mismo. Por lo tanto, lo que hice yo fue resumir parte de mi vida en 10 canciones que están asociadas a un concepto de la obra. Hay uno en particular, por ejemplo, tengo una que se llama Mira Niñita, que a mí en particular me encanta. Y ese está asociado netamente a mujeres en etapas de niña que estuvieron asociadas a mi vida y que marcaron parte de mi vida. Y ahí están conceptualizadas dentro de la obra.
hay otro que es She's Like a Rainbow, de los Rolling Stones, que está hacia Alejandra, mi señora, que es un antes y un después de muchas cosas en que entró en mi vida. Y creo que la canción y el recuerdo está muy, 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 muy bien asociado. Hay otro a mis hijos, a mi Santiago, y a lo que viene en el futuro, que es la última, que se llama Resistiré. Muy buena. Ya, bien. Fantástico. ¿Y esto está en cuadros de qué formato? Mira, tiene un formato más o menos de 80 por 50, más o menos, los ¿ya? cuadros. Y bueno, están digamos en ese formato, son 10 cuadros en posiciones horizontales y verticales, que no es menor el detalle, dependiendo de cómo se vaya a ver la obra. Y lo ideal era sentarse con el cuadro y escuchar la música, pero un poco más se va a ir a lo íntimo y vamos a tener un cierto grado de al leer cuál es la canción que está asociada, rápidamente y mentalmente uno va a ir asociando la temática del cuadro. Ya. Oye, y esto lo vas a exponer el 20 de noviembre, ¿no? El 20 de noviembre. ¿Día viernes 20 de viernes noviembre? Viernes 20 de noviembre en la Casa del Juez, acá en Germán Resco 283. Si ¿ya? me perdona si no es el número la Casa del Juez, pero... ¿Lo tienes ahí lo tengo, celular? Perdona sí, que vaya a la tecnología, pero no quiero certificar. Efectivamente, ¿ya? Germán Resco 283. Ya, muy bien. Ahí a las 20 horas va a estar muy... entretenido, bonito, el lugar es bastante ideal, es muy íntimo, dentro del espacio es una casona uh-huh. De adobe, rica para estar ahí, y vamos a estar ahí haciendo una pequeña previa, un tipo, los libros se hacen con prólogo, yo quiero un cierto grado de prólogo antes de contar un poco la obra, antes de que la pasen a ver, y de ahí vamos a tener un poco de mercadiching de las obras que se van a estar vendiendo, pero en general... Más, viernes 20 de noviembre. ¿Con la lees con las imágenes? No. Es, lo íntimo va a estar asociado a la sensación del cuadro, ah, no al aderezo. Ya, muy bien. Gonzalo, entonces dejamos abierta la invitación nuevamente y es, bueno, la entrada es libre, así que vaya y va a poder ahí disfrutar de la obra. Entre comillas, obra que va a quedar expuesta alrededor de 2 semanas. Ya. O sea, hacemos el lanzamiento el día 20 y la obra queda puesta en la Casa del Juez alrededor de 2 semanas. Ya. Gonzalo, nos toca irnos a comerciales. De vuelta nos quedan 2 preguntitas más. Y no se vaya nadie porque seguimos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com. o llamando al 8781-2952. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Vic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Cauciño.
La Copa América nos dejó grandes recuerdos. Nos dejó goles, alegrías, estrellas, un título. Pero también nos dejó un legado. Uno que ha hecho de Rancagua una ciudad con más y mejores espacios para el deporte. Nuevo Estadio El Teniente. Estadio Municipal de Rancagua. Nueva Cancha 4, Estadio Municipal Patricio Mequis. Nuevo Estadio de República de Chile con la compañía. Rancagua es más deporte. Estamos de vuelta aquí en Creador, estamos con Gonzalo Vergara, artista visual, y hemos estado conversando de su trabajo, de sus inicios, de cómo llega al collage, por qué el collage, y finalmente su exposición 40, que nos invitó a todos el viernes 20 de noviembre en la Casa del Juez, Germán Riesco 283, en Rancagua, para que vaya y disfrute de su obra, que está asociada a sus recuerdos, a sus canciones, a las canciones que han formado parte de su vida, y eso pues. Ahora llegamos a un par de preguntas finales que tienen relación con, primero, ¿qué es lo que se viene, Gonzalo? Ya mencionaste algo sobre una siguiente exposición. Uh-huh. Sí, hay que seguir en este tema de proyectos y seguir desarrollando el arte. Y en ese sentido, hay otro tema no menor que está latente hoy, que es el tema de la homosexualidad y del tomo. Entonces, para mí hay un escritor que en ese sentido fue un ícono y fue mucho en términos políticos y en términos de historia, y ese es Pedro Lemebel, falleció hace poco. Y yo venía leyendo sus crónicas que escribía en el Clinic y hay varias historias bastante interesantes. Ya tengo uno de esos cuadros desarrollando, que la historia se llama Noche Payasa, que es una historia bastante interesante, bastante bonita en términos de sensaciones de lo que significa. Entonces pretendo desarrollarme bajo ese concepto de ese libro en particular de Pedro Lemebel, de sus crónicas, y ahí ir desarrollando una cierta cantidad de cuadros que pueda ser interesante. Ya. Vamos al choque, vamos a contar la historia. Ya. Súper. No podemos adelantar nada más porque está en desarrollo. Noticia en desarrollo. Muy bien. Gonzalo, además eres tesorero de la UNER. Entrevistamos a Hernán la semana pasada y nos contó un poquito de esto. No podemos adelantar mucho tampoco, pero me gustaría que nos hablara un poquito de la UNER. Y bueno, tú eres ingeniero y me gustaría que hablaras de esta visión que tienes tú, que parece necesitar el arte para hacerlo más sustentable. Sostenible. Ah, ese es el ¿por qué proceso? No me corrigió cuando le mostré la pauta? No es que me dijo en vergüenza delante de mí. Papito, porque me acordé ahora. Ya, en la previa de la pauta no tomé el concepto. ¿Por qué sostenible? Porque hay algo que está en el ambiente que siempre se dice. No se puede vivir del arte. O cuesta mucho en Chile vivir del arte. Por lo tanto, hay que ponerle un poco de métrica y de sostenibilidad del arte. ¿Cachai? Y en ese sentido la UNED es un espacio muy importante para Rancagua, ya. Muy importante. Hay un movimiento cultural que se viene desarrollando, que tú eres pilar fundamental en ese desarrollo de ese movimiento cultural. Pero después me dices cuánto te debo. Sí, no, después arreglamos, con la cerveza, más limón. Ya. Y tú empiezas a desarrollar ese movimiento, y ese movimiento está aprendiendo, pero tiene que sostenerse. No podemos vivir del Fondar, del Conicet, de esos son medios, pero también tiene que autogenerarse. Y ¿cómo esa se manera, sostiene, Gonzalo? Hoy se sostiene con la buena voluntad, con el amor, con la dedicación y con el sudor de mucha gente. Mucha gente. ¿Y cuál es lo ideal? Lo ideal es llegar a una instancia en que podamos vivir. Vivir de esto. Armoniosamente. Totalmente. Y mostrarle a la ciudad y darle a la ciudad un espacio distinto, donde la gente se sienta cómoda, donde la gente sienta que se siente interpretada, que es parte de ella. Y eso un poco lo vamos a ir logrando, como te digo, con cierta cantidad de actividades que necesitan un orden, necesitan un programa, un desarrollo, para poder
y la... El artista hace, pero el ingeniero es el que te programa, y hay que programar las cosas, y eso creo que faltaba un poquitito, y ese es el lado que vamos a ir desarrollando, y como ministro de Hacienda de la Unión, vamos a ir trabajando en esa línea. Fantástico, Gonzalo, qué honor estar con el ministro de Hacienda de la Unión, y además, me imagino que... Bueno, que hay un montón de cosas que dentro de la ingeniería funcionan, ¿no? Se hacen enormes proyectos, tú trabajas para Codelco. Haciendo eso. Y has tenido que hacer proyectos enormes que finalmente funcionan, ¿no? Y esto se puede introducir. Totalmente. Todos estos conocimientos se pueden introducir en el arte también sin que deje de ser arte, ¿no? Exactamente. Te toma como una especie de columna vertebral bajo la cual tú vas trabajando y el arte va envolviendo esa columna. ¿Sí? Y tenemos un cuerpo perfecto. Excelente, excelente. Excelente. Así mismito. Así. Muy bien. Gonzalo, agradecerte. A ti. Un honor, como siempre. Y que haya estado acá. Y bueno, ojalá esta exposición sea todo un éxito y que la gente asista. Vamos a repetir el 16. 20. El 20 de noviembre. Noviembre. 20 de noviembre. El 20 de noviembre a las 20 horas en la Casa del Juez. Gonzalo, ¿querías que te dieran un par de minutos? Ahí está tu cámara. Palabras finales, agradecer. Las palabras finales son más que nada para agradecer. Agradecer ya. El tiempo de lo que significó llegar hasta aquí. Son 40 años, no es menor. Entonces, agradecer a gente que estuvo conmigo en cada etapa de mi vida. Mis papás por haberme llegado, de haberme permitido llegar a estos 40 años. Amigos, tíos. Tengo en particular dos tíos que están muy asociados a mi vida, Claudio y Choche, que si en algún minuto lo ven, un gran saludo para ellos. Mis hijos, parte importante y pilar fundamental de mi vida. Y familia, todo, y llegar a Alejandra, que es una gran impulsora de lo que significó llegar hasta aquí. Por eso también decía que era un antes y con eso, después. ¿Con eso va a ganar cuántos puntos? No, te aseguro que... ¿Cuántos puntos son esos, Alejandra? Actos. Fantástico. Va a así tener una bonita noche, parece, hoy día. Gonzalo, para terminar, si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, saber más detalles de todo esto, ¿dónde puede encontrarte? Tengo solamente correo electrónico. ¿Ya? Ver001@codelco.cl. ¿Ya? En el cual, ahí, ese es el término medio de contacto. No participo de las redes sociales porque mi concepto es que el hombre es un ente en el cual tiene que ser cara a cara. Y las redes sociales como que te aíslan un poco, mi concepto. Así que cualquier contacto por ahí y de ahí hacia adelante. Fantástico. Muchas gracias. Pabito, a ti. Muchas gracias. Ya pues, así nos vamos entonces. No se olviden, 20 de noviembre a las 20 horas en la Casa del Juez, en Germán Risco 283 en Rancagua. Ahí nos vemos, ahí vamos a estar disfrutando de la obra de Gonzalo de Lara. Y así terminamos un programa más de Creadores. Nos vemos el próximo lunes a las 20:30 horas en su canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.